Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Easy Boost. Continuamos con nuestra jornada. Mi nombre es Susana Lamas, le doy la más cordial bienvenida a toda nuestra comunidad de estudiantes, egresados de carreras técnicas, de educación ejecutiva y también de nuestra escuela Easy. Pues el día de hoy estamos muy contentos de poder contar con la presencia de Nancy Soto, quien es representante de Entel. La voy a presentar en breve. Nancy, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? Hola Susana, ¿cómo estás? Sí, un gusto Qué saludarlos a gusto. todos. Bienvenida y sí, Nancy, muchas gracias por estar aquí. Voy a presentarte, Nancy. Bueno, les cuento que Nancy Soto es psicóloga organizacional de profesión. Ella cuenta con una maestría en recursos humanos y desarrollo organizacional por la Universidad del Pacífico. Tiene más de 9 años de experiencia laboral enfocada en selección, brindando asesoramiento experto en atracción de talento, diseñando y desarrollando nuevas estrategias de reclutamiento para mejorar la experiencia tanto de los candidatos como de los clientes. Actualmente se desempeña como jefa de atracción de talento en Entel Perú. Bienvenida, Nancy, el workshop es tuyo. Adelante. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias a ustedes por el tiempo y por la invitación. Para nosotros como Entel es un orgullo poder estar en este momento y compartir este espacio, que si bien es una dinámica muy distinta a la que, por supuesto, estábamos acostumbrados de ir a visitar las universidades o gestionar espacios de contacto donde pudiéramos conocernos un poco más de cerca. Considero que esta es una excelente oportunidad, justo en esta situación de pandemia, de poder encontrar nuevas formas de reinventarnos y de no perder las actualizaciones que sin duda son importantes para no dejar de que el tiempo pase sin ver un desarrollo profesional y personal. Así que le agradezco a todos por esos tiempos, por ese tiempo que se dan, por estos minutos de actualizarse. Seguramente muchos están en cierre ya de la malla curricular del año, probablemente estén o por presentar algún trabajo o algunos exámenes. Y me alegro que a pesar de ello, o de repente están trabajando, ¿no? Y se han tomado unos minutos, así que me alegro mucho que con todo ello estén interesados en escuchar un poquito más de nosotros, de que conozcan la historia de Entel Perú y también cómo ve Entel la empleabilidad, ¿no? Cómo potenciar ese perfil profesional que en Entel nosotros estamos muy interesados en desarrollar, motivados por encontrar a personas que hagan ese match perfecto con la organización y que van a trabajar en función de nuestros pilares y desarrollar una meta en conjunta, ¿no? Que es darle un buen servicio a nuestros clientes, pero también es generar un espíritu de trabajo en equipo, ¿no? De agilidad, que es hacia donde Entel se está desarrollando estos años. Entonces, simplemente para terminar la presentación, efectivamente yo estoy trabajando ya 2 meses en Entel, he asumido un nuevo reto profesional, venía de otra experiencia profesional y justo en estos tiempos de pandemia se me abrió esta puerta y es por ello, como ejemplo de que a veces nos da un miedo dar un nuevo paso, pensamos estoy listo, estoy preparado. Pero miren, las oportunidades cuando uno se prepara y se desarrolla para poder alcanzarlas, pueden lograr un buen objetivo, un buen resultado, ¿no? Entonces, yo soy parte de esta población que apostó por el cambio, aún en pandemia, pues considero que Entel es una empresa que se preocupa mucho por las personas, por mejorar su calidad de vida y darle una oportunidades para seguir creciendo y desarrollándose profesional y personalmente. Entonces, nada, quiero comentarles para iniciar un poquito de nosotros, ¿no? Para que conozcan la historia de Entel, ¿no? Entonces, les comento un poquito. Nosotros, en el mercado peruano, ¿no? Porque, bueno, Entel es de capitales chilenos. En el mercado peruano, ¿cuándo comenzamos, digamos, a hacer sonido? Bueno, nosotros comenzamos en el 2013, ¿no? Cuando Entel Chile compra Nextel Perú, ¿no? Tal vez ustedes, muchos, no sé si se acuerdan, tal vez sus papás, no sé si ustedes hayan tenido, pero el Nextel, ¿no? La radio de comunicación, ¿no? Entonces, Entel Chile apuesta por esta compra y así es como entra al mercado peruano en el 2013. Sin embargo, no es hasta el 2014 donde nosotros ya lanzamos nuestra marca, como todos la conocen, como Entel Perú, ¿no? Fue un trabajo bastante duro y estratégico que se propuso desde los
2014 para poder lograr los objetivos que hasta la fecha nos acompañen y seguimos desarrollando estrategias para ir teniendo más Entel Lovers para poder llegar a muchos más clientes. Y es así que en el 2015 nos volvimos el número uno en la empresa número uno en portabilidad, ¿no? Lo cual realmente marcó un hito importante en nosotros, porque ya veníamos desarrollando ciertas estrategias para poder plantear y desarrollarnos como compañía en el país. Junto con ello, pasamos a ser 3 millones de clientes, lo cual realmente fue satisfactorio, tomando en consideración el tiempo en el cual recién Entel estaba en nuestro mercado. Es en el 2016 donde pasamos de 3 millones a 4 millones de clientes, ampliamos nuestra cobertura también, pudimos llegar a muchos más distritos, muchas más provincias, pudimos acercarnos, ¿no? A mucho más peruanos, ¿no? Y que es lo que realmente nosotros buscábamos. Entonces pudimos pasar una meta importante y en el 2017 nos convertimos en la primera empresa de mejor experiencia al cliente, ¿no? Lo cual realmente nos enorgullece mucho porque nosotros lo que buscamos es eso, ¿no? Trabajamos en pro de satisfacer a nuestros clientes. Pero nosotros entendemos también como cliente los clientes externos, ¿no? Y es así que en el 2000, internos, perdón, y es así que en el 2018 fuimos la octava empresa en Great Place to Work, ¿no? Entonces, como ven ahí, nuestra misión no solamente se orienta hacia el cliente, cómo mejorar su satisfacción de aquel que utiliza nuestros servicios, sino también de aquellos que trabajan con nosotros, ¿no? Crear una cultura amigable de trabajo. En el 2017 alcanzamos los 6 millones de clientes y en el 2018 fuimos 7.6 millones de clientes, ¿no? Y bueno, también fuimos la empresa número uno, repetimos el plato que habíamos alcanzado en el 2017 de ser la mejor empresa que brindara una experiencia a sus clientes. Y en el 2019, bueno, no tengo la información del 2020 porque, bueno, estamos haciendo el cierre del año. Pero en el 2019, el 91%, logramos un 91% de satisfacción en la atención digitales, ¿no? Nosotros ampliamos esa brecha, ¿no? Para mejorar la atención digital. Entonces, el 91% de nuestras atenciones fueron digitales en el 2019 y pasamos a ser 8.5 millones de clientes, ¿no? Entonces, con lo que pueden ver, en el 2015 comenzamos con 3 millones de clientes y a la fecha tenemos 8.5 millones de clientes, ¿no? Lo cual habla dentro de un trabajo arduo y duro para poder lograr los objetivos propuestos. Pero ¿cómo es que logramos o cómo armamos las estrategias para poder lograr la mejor satisfacción de nuestros clientes? Bueno, esta pregunta se responde con nuestros pilares, ¿no? Que son aquellos que dirigen la razón de ser de nuestra organización. Son cinco nuestros pilares culturales y me gustaría que ustedes pudieran conocerlos un poquito antes de yo explicarles acerca de los mismos, ¿no? Entonces, Yari, ¿me puedes apoyar con el video? Es un video que se ha desarrollado hace poco, así que me gustaría que lo puedan ver. ¿Realmente siento lo que siente mi cliente? ¿Soy parte de la solución? Lo estoy haciendo increíble. Estoy aprendiendo mis errores. El mundo avanza cada vez más rápido y en Entel no podemos detenernos. Estamos en constante cambio. Por eso, renovamos nuestros pilares culturales que definen nuestra forma de hacer las cosas. Es que no importan las áreas, buscamos siempre el mismo objetivo. Lanzas alguna propuesta y nunca te dicen, no, eso está mal o no tiene sentido. El poder acudir, o sea, a tu gerente, a tu VP, a tu director comercial, es estupendo. Marcar la diferencia siempre ha sido nuestra meta. Apoyarnos uno al otro, confiar en el equipo con el que estás trabajando. Sin las áreas de soporte, sin las áreas de logística, mercado, planeamiento, créditos, call, en verdad, no avanzamos, ¿no? Las soluciones que hemos dado, que estamos brindando, siempre tienen que ser muy, muy rápidas y siempre adecuándonos a lo que es el mercado. Si me equivoco, no pasa nada. Al menos lo intenté. Pensar uno en el otro. Una persona que se cuestione el día a día. Hay gente súper proactiva
Creo que hay gente que le gusta estar acá. Piensa en equipo, nunca piensa como área, sino como empresa, que podría ser la empresa para mejorar. Están dispuestos a adaptarse a los cambios que ha habido y que de todas maneras van a seguir habiendo. Tratar de hacer siempre diferentes las cosas. Yo creo que es una persona que le gustan los retos, acepta los desafíos. Empoderamiento, confianza. Cercanía, compromiso de parte del líder, el recibir feedback por parte de él también. Que me dé la libertad de tomar decisiones, que confíe en mí. Asumir desafíos con energía y compromiso es parte de nuestro ADN. Siente como tu cliente. Sé parte de la solución. Sin miedo a equivocarte. Y hazlo increíble. Hagamos que las cosas pasen. Listo, muchas gracias. Entonces, bueno, este es un poquito, este es un video institucional, ¿no? Si pudieron ver, esas son nuestras oficinas, ¿no? Trabajamos en espacios abiertos, de mucha comunicación, de trabajo en equipo, donde realmente puedes exponer tus ideas y, como lo menciona en el video, Maja, si más no me equivoco, no sientes que te están diciendo no, o de repente tú eres muy junior para hacerlo, o tú tienes mucha experiencia como para esta idea, ¿no? Nosotros trabajamos en una cultura donde más bien mientras más ideas aportes, más desarrollos y mejores acciones podemos tomar, ¿no? Y mientras antes, mucho mejor. Entonces, siente como tu cliente es nuestro primer pilar cultural. Y bueno, nos habla de que nosotros buscamos ser socios de nuestros clientes y no solamente proveerles un servicio o una solución. Lo que queremos realmente es poderles darle una propuesta que sea excepcional y a su medida. Y es por ello que es importante escuchar el sentido de escucha, ¿no? El saber qué es lo que quiere mi cliente y cómo lo ayudo en conjunto a construir un servicio que sea bastante bueno, un servicio que le dé un valor agregado y que le permita que su negocio crezca, ¿no? Entel es una empresa que busca el crecimiento de diferentes organizaciones y sabemos que las adecuadas estrategias que nosotros planteemos lograrán los objetivos de nuestros socios, ¿no? Y si lo vamos a hacer, hay que hacerlo increíble, ¿no? Hacernos cargo de nuestras decisiones y acciones, ¿no? Y perseverar en la búsqueda de la eficiencia, ¿no? No es solamente, bueno, me parece una buena idea, pero yo no lo hago. No, toma tú de la decisión y hazlo. Y estoy segura que puedes desarrollar productos que son súper increíbles. Nosotros tenemos reuniones, lo que nosotros llamamos como los Entel Talks, ¿no? Donde muchas de las áreas internas de la compañía nos presentan sus ideas que han podido lograr las mejoras en las satisfacciones de clientes. Y realmente son súper interesantes. Unas son mucho más motivadas, van motivando y van creciendo con el día a día. Y realmente eso es satisfactorio porque los productos se hacen in-house, ¿no? En casa, ¿no? Pensando qué podemos hacer para mejorar nuestra experiencia. Y es así donde se han logrado grandes ideas, como el tema del chatbot o el tema de la digitalización de muchos servicios, ¿no? Y para poder lograrlo hay que experimentar y cambiar, sin duda, ¿no? Experimenta y aprende, ¿no? Integrado con el conocimiento de otras personas para poder generar valor. No, si no lo hacemos, ¿cómo lo logramos? Si no lo intentamos y no aprendemos, ¿cómo sabemos que una solución fue buena o no? En ese sentido, experimentar y aprender constantemente y darte la oportunidad de equivocarte, como dice Ana en el video, si te equivoca, no pasa, por lo menos lo intentaste y realmente se valora ella, ¿no? Y para lograr eso hay que ser parte de la solución. Pero ¿cómo somos parte de la solución en Entel? Bueno, en Entel nosotros trabajamos sin jerarquías, ¿no? Ni decir, bueno, yo sí porque tengo tal posición, tú no porque tienes tal posición. No, al contrario. Siempre estar abiertos y dar y recibir aportes para poder generar sinergia, para poder generar valor. Si no nos escuchamos los unos a los otros, probablemente los objetivos que nos planteemos no los vamos a poder lograr. Y el liderazgo, ¿no? Que es uno de nuestros pilares a nivel de Entel, liderazgo Entel, es tener una visión integral y acelerar el desarrollo de tu equipo. ¿Cómo? Nosotros somos una empresa que trabajamos mucho por el tema del feedback, ¿no? Es más, nuestra evaluación de engagement está muy relacionada con el recibir una
un feedback constante de tu jefe, porque si no, ¿cómo podemos mejorar, ¿no? Entonces, sobre todo si tú estás aprendiendo, puedes recibir dentro de nuestra empresa este pilar que sin duda permite que el trabajo en equipo sea mucho mejor y mucho más saludable. Entonces, ¿por qué les he contado un poquito esto, ¿no? ¿Por qué Nancy ha iniciado de repente su presentación con los pilares de Entel? Porque son estos pilares amarradas a distintas competencias que les he ido comentando: experimentar, aprender, tomar decisiones, escuchar, tener al cliente siempre presente, tener una visión integral, no poner barreras, saber escuchar, interactuar. Son parte de las competencias que como Entel nosotros buscamos para poder mejorar y ayudar a nuestros talentos a poder adquirir un puesto con nosotros, a poder desarrollarse y lograr ese crecimiento profesional que tanto están anhelando, ¿no? Entonces, para hacer esta charla un poco más dinámica, porque es muy distinto cuando ustedes pueden intervenir en el día a día, es que quiero compartirles un portal que seguramente lo han utilizado en clases, que se llama Menti. Ahí se les está compartiendo igual el link para que puedan entrar y poner ese código y poder responder la pregunta: ¿qué es empleabilidad? Me gustaría que todos pudieran entrar y que puedan así escribir qué es para ustedes empleabilidad, ¿no? Ahí justo está el código, gracias Fiorella, ahí está el código, entren por ahí, por favor, y me gustaría ir viendo qué es lo que para ustedes significaría la empleabilidad. ¿No? Entonces pongan en palabras, frases, ustedes, me gustaría, digamos, escucharlos, leerlos bajo esta herramienta que realmente ha tomado mucho más vigor ahora en la cuarentena. Y estoy segura de que muchos de ustedes cuando han retomado sus clases en la universidad de forma virtual, seguramente han utilizado no solamente estas, sino otras herramientas como los planners para poder organizar sus cronogramas de trabajo, de tareas, actividades. También pizarras virtuales como es Miro, por ejemplo, ¿no? Que les ayuda a poder poner los afiches, ¿no? Y hacer también un Canvas para manejar el tiempo, poner los post-its, ¿no? Entonces son herramientas que realmente nos han acercado mucho y han ayudado a que de una u otra forma podamos ir avanzando en estos tiempos de cambio para todos, ¿no? La transformación ha llegado mucho más rápido de lo que esperado. El coronavirus es amigo de la transformación. Han sido momentos muy difíciles por los que estamos atravesando como país también, pero realmente también nos ha ayudado a mejorar muchos temas de tecnología, ¿no? Bueno, Intel también lo sabe y en eso innova. Bueno, y ahí van apareciendo algunas palabritas que pueden ser claves, ¿no? Creatividad, leo por ahí, actitud, capacidades, ¿no? Ahí me gustaría leer un poquito más de estas palabras, que en verdad hemos hecho este ejercicio en diferentes charlas, y como le decía a Kiara, que es parte de nuestro equipo de atracción de talentos, disculpe que no la haya presentado, ¿no? Kiara, que nos acompaña aquí también hoy, vemos diferentes palabras que aparecen, ¿no? Y realmente es muy rico poder ver cómo las diferentes poblaciones a las que vamos llevando esta charla también responden respecto de lo que es la empleabilidad. No sé si podemos ver cómo va avanzando el Menti. Listo, muchas gracias, muchas gracias, Susana. Entonces, sí, ahí vamos, a ver, van saliendo palabras como proactividad. Creo que esa es una de las palabras que más aparece en
cuando hacemos este ejercicio, ¿no? Veo capacidad, proactividad, aptitud, ¿no? La actitud de una persona, sin duda, ¿no? Yo diría actitud y aptitud, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Experiencia, ¿no? Adaptación, talento, me encanta esa palabra, sin duda, ¿no? ¿Qué es el talento? ¿Cómo formamos nuestros talentos? Que todos hemos nacido con talentos y realmente la empleabilidad lo que busca, para poder lograr ser empleable, lo que buscamos es pulir esos talentos, ¿no? Responsabilidad es sin duda una de las herramientas y competencias que nosotros en Entel buscamos. Nosotros trabajamos muy orientados a los objetivos, ¿no? Entonces la responsabilidad, y más ahora que estamos en cuarentena, no es que alguien observe constantemente tu trabajo, ¿no? Sino es que tú brindes lo mejor de ti para poder lograr el objetivo de la organización. Entonces, en ese sentido, ser responsable, ser transparente, ser creativo, proactivo, ¿no? Es importante. Bueno, vamos avanzando a la siguiente PPT. Les agradezco mucho a todos por su participación. Buscamos siempre hacer esta dinámica para despertarnos un poquito más y así estar juntos, aunque sea lejos, y conocerlos. Entonces, para Entel, ¿qué es la empleabilidad? Bueno, nosotros trabajamos, digamos, con tres palabras que van más allá de lo que se lee, ¿no? Es el trasfondo que dirige a la organización y hacia donde Entel está buscando dirigirse, ¿no? Cuando hablamos nosotros de empleabilidad, hablamos de que un perfil tiene que cumplir estos tres patrones: ágil, liviano y digital, ¿no? Entonces, aprovechemos también que tenemos el chat, y me gustaría que me escribieran y me dijeran qué es para ustedes ser ágil. ¿Qué significa para ustedes ser ágil? ¿Qué creen? ¿Qué creen que podría ser ágil en el trabajo? ¿Qué creen que podría ser ágil para Entel? Aquí lo pueden escribir, lo van escribiendo en el chat. Ok. Ser proactivo, rápido, muy bien, tomar iniciativa, una persona de rápido razonamiento, ok, adaptarse, versátil, ok, bien, sí, ¿alguien más? ¿No? Dar soluciones, correcto. A ver, soluciones, flexibilidad, decisivo, ¿no? Bien, creo que considero que todas las palabras que han dado están dentro de lo que buscamos como ser ágil, ¿no? Adaptación y cambio, muy bien, me parece muy buen ese aporte, Ekmer. Efectivamente, ¿no? El ágil no es ser dinámicos, proactivos, ¿no? El ágil no es hacerlo rápido, ¿no? Como dice el refrán, ¿no? Si tienes prisa, hazlo despacio, ¿no? Entonces, la agilidad para nosotros es proponer alternativas de adaptarnos si hay que cambiar, de mejorar algo si tenemos que hacer de forma rápida, ¿no? Probando, testeando, ¿no? Si esto no es así, bueno, probemos una forma de hacerlo, pero no te lleves la tarea y la pienses un mes o dos meses, sino trata de traer nuevas ideas para ver cómo solucionamos esta forma de trabajo, ¿no? Entonces, no confundir agilidad con rapidez, ¿no? Porque yo puedo hacerlo rápido, pero no necesariamente lo voy a hacer bien. Para nosotros, como en Entel, lo hacemos ágil porque lo queremos hacer bien, ¿no? Reduciendo tiempo y agregándole valor a nuestros clientes. Bien, y sigamos participando. ¿Qué significa ser liviano? ¿Qué es para ustedes ser liviano? ¿Qué podría ser liviano? ¿Qué les suena? Sin miedo a equivocarse, como somos en Entel, anímense, ninguna respuesta es mala, solo nos acerca mucho más a la respuesta esperada. Así que anímense, no se equivoquen. Aparte no los veo, así que no hay ningún problema. ¿Qué creen que podría ser liviano? ¿Qué les suena cuando algo es liviano, cuando algo no pesa, cuando algo es ligero? Simple, me parece súper bueno, simple, algo tranquilo, ok. ¿Qué más? ¿Qué más podría ser liviano? Flexible, arriesgado, ok. Ok. Audaz. Bien, Carla, gracias. Exacto, no se preocupen, que no se equivoquen. Acá no hay pregunta buena ni mala. No sobrecargar a otros. Muy bien, Fabia. Me parece buen transparente, transparencia.
Liviano es eso, no te compliques, ¿no? A veces adaptable, sí, ¿no? Va un poquito más ligada a la parte ágil, pero sí, ¿no? El liviano hace referencia a eso, hacerlo que no sea pesado, o sea, no lo sobrecargues, ¿no? No lo sobrecargues, simple y sencillo. ¿Y qué es ser digital? ¿Qué es para ustedes poder ser digital? Vamos, anímense. Moderno, ok, sí. Actualizado, diría yo. Tecnológico, ok. Actualizarse constantemente, ok. Tecnología, sí, exactamente. Digitalizar. Digitalizarlo, exactamente, ¿no? Vanguardista, distinto, exacto. Digitalizar es eso, es aquello tecnológico, cómo lo adaptamos y lo aplicamos a nuestro día a día, ¿no? Saber qué estrategias de tecnología podemos hacer. Exactamente, ahora todos, a pesar de ser digitales o no, o de tener posiciones en tecnología o no, es importante conocer mucho de este mundo digital. Entonces, ¿qué es ser empleable? ¿No? Digamos, para Inestemple, si hablamos un poquito de teoría, es mantener atractivos, profesional y en pleno entendimiento de las reglas del mercado laboral actual, o de una serie de competencias que debemos desarrollar con nuestras inteligencia lógica y muy importante emocional, ¿no? Eso lo hice Inestemple en el 2008 y es exactamente estar actualizados, como ustedes lo están haciendo ahorita, ¿no? Pero ¿cómo podemos estar actualizados? ¿Cómo podemos lograr esa clave de empleabilidad? Bueno, para ello nosotros te traemos 10 tips que pueden ayudarte a definir y a mejorar tu empleabilidad en el mercado. La primera de ellas, sin duda, es la autoconfianza y el autoconocimiento, ¿no? Palabras claves y vitales que debemos tomar en consideración para poder postular una oferta laboral. ¿Cuánto me conozco? ¿Cuán seguro estoy de postular esta oferta laboral? Conozco hasta lo que conozco de la empresa, me conozco a mí, ¿no? Ese es el primer punto que debes validar siempre cuando estás buscando una oferta laboral, ¿no? Sin duda, la red de networking es otro lazo importante, ¿no? Establecer red de contactos con las personas de tu entorno, el LinkedIn, que lo puedas tener actualizado, para poder así lograr un mejor contacto con las personas de tu entorno, ¿no? Y así ver, por ejemplo, si tienes un amigo que trabaja en una empresa que a ti te interesa, bueno, reúnete con él, que te cuente un poquito cómo es la dinámica, y ve cómo tú también podrías encajar en este tipo de organizaciones, ¿no? Gestionar tu tiempo es otra clave de la empleabilidad, ¿no? Ahora, muchas veces, digamos, la digitalización nos hace organizar mejor nuestras agendas, no decir, ah, ya lo voy a hacer luego, porque sin darte cuenta, de repente tienes una clase en ese momento, tienes un trabajo que presentar, entonces tienes que gestionar mejor tus tiempos, porque definitivamente es la mejor forma de que tú también sientas que estás generando un valor en el trabajo del día a día, ¿no? Tomar decisiones, ¿no? ¿Qué decisión es la que mejor me conviene? ¿Qué decisión puede aplazar un poquito? ¿No? ¿Postulo hoy o lo dejo para mañana? ¿Acepto la entrevista o no? Tener que saber tomar decisiones que garanticen esa mejora de nuestro perfil profesional. Sin duda, la comunicación, más hoy en día que estamos tan lejos, necesitamos estar más conectados. Y en ese sentido, el saber cómo exponer tus ideas, cuándo decirlas y cuándo no, cuándo escuchar, porque también eso es parte de la comunicación. Mejora sin duda el desempeño y el desarrollo de las personas. Aprendizaje continuo, chicos. Esta sin duda es una de las mejores competencias y más que se ha desarrollado durante el tema de este encierro que hemos tenido, de esta cuarentena, ¿no? No dejen de estudiar, no dejen de actualizarse, no dejen de aprender. Siempre hay algo por desarrollar, siempre hay un nuevo podcast, siempre hay algo que escuchar. Así que el autoaprendizaje es básico para ser empleables. Y este aprendizaje continuo habla de otra competencia que es la proactividad, ¿no? El ser proactivos, el no quedarse, ya lo hago después, ¿no? No, al contrario, si puedes proponer una solución ahora, dila, hazlo, aprovecha, ¿no? Genera ese lazo, ¿no? Que sin duda es fundamental para poder lograr el desempeño y el objetivo. Y también sé flexible, ¿no? Muchas veces consideramos que nuestras ideas son las mejores, estoy segura de que sí. Pero también de repente si tú escuchas otra idea, tu idea la puedes aún mejorar,
¿no? Si tienes que presentar un trabajo y de repente tu compañero no puede por alguna razón, flexibiliza, ve cómo puedes ayudarlo. Esa es la forma en la que vas mejorando esa competencia. Y ahora que estamos hablando de ello, ¿no? De flexibilizar con otro, es porque es muy importante trabajar en equipo. Y en Entel lo promovemos, ¿no? Trabajamos con diferentes áreas, en una mesa de trabajo puede haber un psicólogo, alguien de sistemas, y alguien de bienestar social. Porque el trabajo es en equipo. Es la mejor forma de vender soluciones rápidas y de valor. Y sin duda, competencias digitales, ¿no? Por eso les decía, ¿no? No piensen que ahora solo los ingenieros deben saber de sistemas. Todos deberíamos conocer un poquito más acerca de las competencias digitales, ¿no? Entonces, ¿cómo la pandemia ha transformado el mercado laboral, ¿no? En estos tiempos inciertos, ¿qué es lo que ha traído consigo? Bueno, sin duda, hemos modificado y redefinido la forma en la que entrevistamos a nuestros candidatos, en la que les hacemos la presentación de la oferta de valor, incluso no están en las oficinas, ¿no? Y nosotros tenemos oficinas súper acondicionadas, muy dinámicas y amigables, espacios abiertos para poder interactuar uno con el otro, pero ahora todos estamos desde casa, entonces nosotros lo que buscamos es a través de nuestros mismos colaboradores, de nuestra área de atracción de talento, contarles un poquito cómo son nuestras experiencias para que ellos sientan, para que las personas que están postulando sientan que a pesar de la distancia somos todos una sola familia, ¿no? Que las vivencias que los que pudimos estar trabajando en oficina podemos transmitírsela también a aquellos que están postulando para que sientan que somos todos parte de un solo proceso. En Entel nos preocupamos mucho por las personas, ¿no? Y es en ese sentido que incluso estamos diseñando políticas para poder retornar a la oficina con tranquilidad, con buena salud, ¿no? Y no sentir que de repente solo por el trabajo pudiéramos arriesgarnos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es como Entel está trabajando actualmente. Y bueno, ¿no? Final, dentro de esto, ¿no? ¿O qué es lo que pide el mercado? Que es otra de las cosas que nosotros también consideramos que en estos tiempos de pandemia han transformado el mercado laboral, ¿no? Sin duda, en estos cambios, en estas transformaciones, una de las habilidades que ha salido es el tema del learnability, esa capacidad, para aprender, ¿no? Para ver el tema de las habilidades y para poder redefinirse, ¿no? La resiliencia, como competencia básica, considero yo, de este periodo en el que estamos viviendo. Todos seguramente hemos pasado o hemos sido tocados de alguna forma por el coronavirus. Sin embargo, también muchas personas hemos visto cómo negocios se han reinventado y Entel también se ha reinventado para estos negocios, ¿no? Entonces, sin duda, la resiliencia es una competencia clave que no solamente indagamos, sino que promovemos para poder orientarnos, ¿no? Y poder lograr los objetivos. Por eso la orientación a los objetivos es fundamental. Saber cuándo vamos a lanzar un producto, por qué lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, ¿no? De cara a cuáles son los objetivos que queremos alcanzar, ¿no? Entonces, eso es una competencia que actualmente de todas formas se pide, así como la agilidad, como les comento, ¿no? Nosotros somos una empresa ágil, no rápida, sino ágil. Buscamos mejorar los procesos de forma rápida, pero dando valor, sabiendo que nuestro cliente va a salir satisfecho con la decisión que tome. Orientados al cliente, nos valemos al cliente y nos debemos a ellos. Así que buscamos habilidades que estén orientadas a ellos. Búsqueda de la información, chicos, porque ahora, en verdad, si no te actualizas, vas quedándote atrás, ¿no? Entonces nosotros buscamos mucho eso, hacemos preguntas de repente, ¿cuál es el último, la última estrategia de marketing que conoces, o cuáles son los últimos sistemas de tecnología que has trabajado, qué sabes de machine learning? Esas preguntas que nos ayudan a conocer cuán actualizado estés. No siempre es que la respuesta va a ser siempre correcta, pero vemos la motivación por aprender, ¿no? Y por eso tienes que empoderarte, ¿no? Nosotros buscamos personas que ellos propongan para crear nuevas soluciones. Entonces, el empoderamiento es un trabajo básico que nosotros buscamos como competencia en Intel. Y bueno, que actualmente las organizaciones piden. Y es importante tanto la resolución de los problemas como lo que es el impacto de influencia, que considero que como competencias van de la mano, ¿no? Porque lo importante
es resolver problemas, pero también cómo comunico esa resolución de los problemas, cómo influyen en los otros para que nos ayuden a mejorar la solución del problema y poder lograr rápidamente los objetivos que nos estamos trazando. Entonces, estas competencias que pide el mercado actual, sin duda, están también dentro de nuestro análisis de procesos de selección, ¿no? Bueno, y me gustaría finalizar con esta imagen, que, bueno, ella es parte de nuestro equipo de Entel actualmente, comenzó como practicante y, bueno, fue asumiendo nuevos roles, como también Kiara, que me acompaña hoy. Ella comenzó como practicante y por su buen desempeño fue avanzando y a la fecha es consultora en Entel, ¿no? Pero para lograr esto, para poder comenzar y dar esta gran aventura que está viviendo tanto Kiara como muchas de los profesionales que nosotros están en nuestra casa de trabajo, para nosotros tienes que comenzar con un pequeño paso. No es que no vas a lograr el grande, lo vas a dar de todas formas, pero siempre apuesta por algo pequeño, ¿no? Y algo pequeño es levantarte hoy y actualizarte en algún tema. Algo pequeño es mejorar tu perfil profesional para ser más contratable, mejorar tu CV, ¿no? Llamar a tu amigo para que te cuente la empresa en la que trabaja. Eso es ser pequeño, ¿no? Si contratar a un amigo, preguntarle, oye, ¿cómo te fue? ¿Cómo fue tu proceso? Cuéntame un poquito. Son pequeños pasos, porque estoy seguro que ustedes van a llegar muy lejos y van a tener grandes aventuras, tanto profesionales como laborales. Entonces, comiencen por estos pequeños pasos para lograr los más grandes, ¿no? Y nada, eso es un poquito de lo que yo quería traerles acerca de lo que nosotros vemos como Entel. Y para ello también quiero invitarlos a que nos puedan encontrar en las diferentes páginas, ¿no? En las diferentes páginas de internet, ¿no? Nos pueden encontrar en LinkedIn, como Entel Perú. Entel solo es nuestra casa matriz en Chile, ¿no? Pero Entel Perú es el portal aquí, en Perú. También estamos en Instagram como @entel_perú. En Twitter también nos encuentran como @entelperú. Y en Facebook nos encuentran como Entel Perú. Y nuestro portal de trabajo es www.trabajaenentel.pe. Ahí van a poder encontrar todas las ofertas de trabajo que actualmente estamos buscando y bienvenidos a poder enviarnos sus hojas de vida, que nosotros gustosos de poder conocerlos un poco más, sus motivaciones y ver cómo Entel los puede ayudar a dar el siguiente paso en el mundo profesional. Muchas gracias a todos por el espacio. Muy bien, Nancy, muchas gracias. Qué interesante toda la información, cómo han construido ustedes su marca empleadora muy bien. Bueno, pues gracias. Veo que en el chat, Kiara, nos ha ayudado a poner la página de trabajaenentel.pe. De hecho, han ingresado bastantes preguntas relacionadas a cómo pueden postular a Entel. Y creo que ahí en ese landing, pues está ahí la respuesta. Pueden ingresar, pueden navegar, ver todas las ofertas laborales. De hecho, algunas de las personas que nos han escrito están relacionadas a la programación, ¿no? Más o menos cómo se maneja la demanda de programadores o de profesionales en tecnología, cómo le están manejando actualmente. Sí, bueno, sin duda, este es un perfil que incluso con los temas de la pandemia continuó, ¿no? Es un perfil que en verdad no se vio afectado drásticamente por la coyuntura, ¿no? Entonces, sí, es un perfil que nosotros buscamos constantemente, ¿no? En nuestros portales pueden ver los anuncios que hacemos, ¿no? Nos interesa mucho el tema de digitales, ¿no? Programación digital, ¿no? Y bajo otros sistemas. Servicios relacionados también a temas de e-commerce, UI, UX. En verdad que somos una empresa tecnológica, ¿no? Entonces, realmente estos perfiles siempre nos ayudan muchísimo y tenemos como que ese mix, ¿no? De la tecnología para la parte del servicio, pero también tenemos la parte no tecnológica, que es, como tú bien lo mencionas, el tema de apoyo de marca empleadora, el tema de compensaciones, de recursos humanos, ¿no? Entonces, somos realmente un mix muy, muy, muy interesante, ¿no? Perfecto. Nancy, ¿cuáles son las competencias generales que se han definido en Entel? Claro, nosotros como competencias, digamos, las competencias están dentro de nuestros pilares, ¿no?
Entonces, el sentir como el cliente, en hacerlo increíble, en experimentar y cambiar, en ser parte de la solución y el liderazgo, están las competencias, digamos, matrices claves que como organización nosotros buscamos, ¿no? Sentir como el cliente, tomar toma de decisiones, la búsqueda efectiva, generar valor, aprender y experimentar, autonomía, liderazgo, trabajo en equipo, desarrollo organizacional, ¿no? Esas son básicamente, digamos, las competencias que están dentro de estos pilares organizacionales definidos por Entel. Perfecto. Y claro, la pregunta iba por identificarlas y también para conocer cuáles son aquellas competencias que ustedes consideran más relevantes. Pues, en mi opinión, irían en esa misma línea, ¿verdad? Sí, sin duda, ¿no? Igual ahí como les mostré en la última PPT de las 9 competencias que actualmente piden las organizaciones, por supuesto, alinear nuestros pilares, temas de agilidad, de empoderamiento, orientación al cliente, sin duda son las que vamos a buscar sí o sí en nuestros candidatos, en nuestros nuevos talentos. Perfecto. Bueno, aquí nos están preguntando si es que hay alguna consideración con respecto a la edad o a las generaciones. Y por otro lado, también nos están preguntando si es que las contrataciones son directas o si es que hay algún servicio o algún intermediario. A ver, con respecto a la última pregunta, no, nosotros como Entel nos encargamos de todo el proceso de reclutamiento de las publicaciones que ustedes ven como compañía. Para trabajar directamente en Entel, nosotros nos encargamos de esos procesos de reclutamiento. Tenemos, por supuesto, socios estratégicos, sí, claro, para otros servicios, pero todos los procesos de reclutamiento y selección los hacemos nosotros en Entel. ¿No? Y la primera pregunta, ¿me la puedes repetir, por favor? Sí, es sobre el tema de las generaciones. Si es que ustedes tienen alguna consideración con respecto al manejo de generaciones en sus procesos de selección. Sí, bueno, nosotros nos consideramos una empresa inclusiva, ¿no? Incluso este año y estamos trabajando muy de la mano con diferentes áreas para buscar un proceso inclusivo y de igualdad, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que nosotros buscamos que el proceso, buscamos al mejor talento, ¿no? Y ese mejor talento es por el que nosotros vamos, ¿no? Que va en función de su personalidad, de sus habilidades, más que de otras características, ¿no? Perfecto, muy bien. Bueno, Nancy, la verdad que nos ha quedado corto el tiempo, ya estamos cerrando nuestro workshop. Te agradecemos por haber estado el día de hoy, también agradezco a Kiara, quien nos ha estado ayudando, dando todo el soporte el día de hoy. Qué bueno que también puedas integrar a parte de tu equipo en este proceso de dar a conocer la marca empleadora de Entel y llegar a los estudiantes y egresados de ISIL que están muy interesados en ustedes, ¿no? Te agradecemos nuevamente. De repente, algunas palabras de cierre del evento. Nada, yo les agradezco a ustedes más bien por la invitación. Ya tienen nuestro portal, por favor no dejen de postular. Y nada, nosotros, como les repito, en Entel somos una empresa que estamos transformándonos y en la medida de tener estos talentos deseosos de seguir cambiando y transformando, estoy segura que haremos el match perfecto. Muchas gracias a todos por su tiempo, los mejores deseos en estas fiestas, mucha prosperidad para el 2021, mucha salud y sé que estamos en contacto próximamente. Muchas gracias, Nancy. Un abrazo grande. Listo, nos vemos. Hasta luego. Chao, Susana. Gracias. Chao, Kiara. Un abrazo, cuídate. Chao. Muy bien, hemos estado con representantes de Entel. La verdad que maravillosa la información que nos han brindado el día de hoy. Ya sabemos un poquito más sobre su marca empleadora, los valores, los pilares que ellos promueven y cuáles son los aspectos para poder entrar a trabajar con ellos. Ya sabemos que en el chat está el landing de la marca empleadora de Entel para que puedan ingresar y puedan conocer todas las ofertas laborales que ellos tienen disponibles en este momento, ¿sí? Muy bien, pues en breves minutos vamos a empezar con un siguiente workshop, ¿sí? Les quiero contar que vamos a estar a las 4 de la tarde con Blanca Alarco, quien es gerente de reclutamiento y selección de BCP. Ella nos va a hablar sobre el tema Generación Z, cómo ser más atractivo en el mundo laboral. Así que si quieren estar conectados con Blanca Alarco de BCP, los esperamos en 11 minutos que arrancamos el siguiente workshop. Muchas gracias.